tiempo fuera de poder jugar junto a la selección, lo que es un torneo internacional, es tu primer torneo internacional, luego de que el año pasado no pudiste participar. ¿Cómo te sientes? Como quien dice, que está al reincidir nuevamente, al incluirte otra vez junto al equipo. Bueno, me siento súper contento por estar con los compañeros, con los muchachos. El año pasado, con la operación que tuve en la fase del día, ahora mismo, gracias a Dios, me siento bien físicamente y súper contento de otra vez con el equipo. David, definitivamente, ¿qué esperas de este torneo para la selección de Puerto Rico? Estuvimos hablando con los representantes del equipo de República Dominicana de que se comenta mucho de que la famosa final de lo que es el centro básquet en Puerto Rico será República Dominicana Puerto Rico. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Creo que el gol del equipo desde que empezamos a practicar ha sido la medalla de oro. Ganamos el 10 días, así que estamos en casa y no esperamos menos que ganar la medalla de oro. Ahora mismo estamos viendo juego a juego y esperar que llegue a la final por lo que pase. Quien sea, si sea dominicana, México, pero esperamos que salga esa medalla. Cuba, este juego, que quizás representaría uno de los partidos que se esperaba más fuerte, luego de la baja que sufre el equipo de Cuba, ¿qué esperan para estos próximos partidos? ¿Cómo se preparan mental y emocionalmente para eso? Vamos a descansar, mañana a ver el video. Estuve en Nicaragua, este es lo que trae, no he visto de jugar, pero después el juego a juego, estamos tratando de irnos hacia adelante, estamos tratando de coger día a día, tratando de sacar juego de noche a noche para lograr esa medalla. Bueno, pues muchas gracias David por la entrevista. David Huertas para Radio Guardia Resistencia Deportiva. Muchas gracias.